seguir en esta premiación a lo mejor de las prácticas locales, a lo mejor de las alcaldías en México. El siguiente municipio puso en marcha un programa para implementar políticas de atención a las necesidades alimenticias, de seguridad y participación ciudadana. Las buenas prácticas aplicadas por este gobierno municipal le valieron un reconocimiento del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, porque implementaron de manera transparente políticas públicas, políticas sociales, con mecanismos que permiten verificar a dónde va el dinero que se invierte en acciones de tipo social. Recibe el premio en la categoría Calidad de Vida San Luis Potosí. Nos acompaña el presidente municipal interino, Alfredo Luján Biocataño. Adelante, presidente. Muchas gracias, Carla Iberia. Saludo con mucho gusto a mis compañeros alcaldes, mi amiga Claudia Rivera hasta Puebla, Maru Campos hasta Chihuahua. Es un placer verlos aquí, saludarlos, y que gracias a este extraordinario medio de comunicación, Alcaldes de México, es para nosotros, para mí, para todos los potosinos, un placer, un verdadero satisfacción estar presentes en esta décima entrega de los Premios Alcaldes 2020 a las mejores prácticas de gobierno locales. Agradezco el trabajo de Gladys López, Norma Pérez, todo el equipo extraordinario de Alcaldes de México por la tarea de buscar estas mejores prácticas y ejemplos sobresalientes a lo largo y ancho del país. Reconocer al gobierno municipal en la categoría de calidad de vida por la implementación de políticas públicas y sociales de manera transparente y verificable, que han sido de especial importancia y de especial magnitud a lo largo de este complicado año en cuestión del desarrollo social y derivado de la crisis sanitaria que ha afectado a todos los rincones de nuestro país. Es nuestra prioridad mantener una revisión, vigilancia y la prevención de fallas en las acciones y proyectos, por lo que se buscó la consolidación e institucionalización de mecanismos que promueven el monitoreo, control y evaluación en dos grandes dimensiones de los programas sociales. En primer lugar, el quehacer gubernamental, es decir, los procedimientos, mecanismos, políticas públicas, reglas de operación y todo lo que plantea los reglamentos internos de la administración. Y en segundo lugar, en lo relacionado al manejo de los fondos, de los programas y políticas públicas con las que cuenta el ayuntamiento. Creemos que los lineamientos generales del sistema de evaluación del desempeño municipal de San Luis Potosí, y de esta manera logramos incidir en la implementación de un modelo de cultura organizacional aplicable a las realidades y necesidades de nuestro ayuntamiento. Hablamos de un modelo de gestión para resultados, donde dispusimos de toda la administración pública y la alineamos a los procesos emergentes y de atención a las demandas y a las necesidades sociales apremiantes, lacerantes y urgentes que se presentaron durante la pandemia. Estos lineamientos son peculiares y quizá únicos en su naturaleza a nivel nacional, ya que definieron los elementos y procedimientos de dos grandes subsistemas, el de evaluación y el de seguimiento. Es así como nació el programa anual de seguimiento, por medio del cual determinamos y dimos a conocer un documento específico con los fondos y los programas sujetos a seguimiento trimestral por medio de la unidad administrativa y de la Administración Pública Municipal de San Luis Potosí. De esta manera verificamos periódicamente los resultados en la ejecución de los programas sociales y de sus presupuestos. Identificamos la eficiencia, la economía y la eficacia, así como la calidad de la política pública y el impacto social que logramos en las personas, en las familias y en las diferentes comunidades de nuestra ciudad. Muchas gracias, alcalde. Le agradecemos muchísimo su mensaje. Alfredo Lujambio, presidente municipal interino de San Luis Potosí, quien gana el premio a las mejores prácticas municipales.